cuidado, ¿no? Este fue el encuentro directo con un puma que tuvo este lunes 6 de diciembre la joven María José Fallas en el Parque Nacional Corcovado. Ella es estudiante de turismo ecológico en el Colegio Técnico Profesional Isaías Retán Arias en Pedregoso, en Pérez Celedón, y se encuentra realizando su práctica profesional en esta área protegida. Hola, mi nombre es María José y el día de ayer tuve un encuentro con un puma en el Parque Nacional Corcovado, en el sector San Pedrillo. El día de ayer nos dirigíamos al sendero Marco Reyes con dos funcionarios del SENAR, doña Deyanori y don Obdul, y un capitán de lanchas, Eduardo, cuando de repente escuchamos los monos arañas haciendo mucho ruido y el capitán se adelantó un poco de mí y yo me quedé atrás cuando de repente sentí que algo se abalanzó hacia mí y me di la vuelta para ver qué era y era un puma y él se venía acercando hacia mí. Yo estaba muy asustada al principio, por eso no pude grabarlo mucho, pero él levantó la pata y tocó mi pierna y me veía a los ojos directamente y me olía y me olfateaba. Don Eduardo, él lo trataba de espantar y me tranquilizaba diciéndome que por favor me quedara quieta y que no me moviera, que mantuviera la calma, que todo iba a estar bien. Y el puma seguía oliéndome y rondándome por las piernas cuando de repente don Obdul nos venía hacia adelante y el puma de repente se asustó y se fue. María José, de 18 años de edad, vecina de Pedregoso, comenzó su práctica el pasado 25 de octubre y estará ahí hasta el 11 de diciembre. Esta generaleña vivió una gran experiencia, la cual nunca olvidará.